cargarán a la República del Ecuador. Ecuador. ¿Qué hacemos con ellos? En eso no pensaron los genios de la educación. Ecuador. Yo no puedo ser parte de un gobierno que estaría cogobernando con el Bucaramato. El Ecuador. Yo quiero un Ecuador unido, grande y soberano. El Ecuador. Podemos reformar la constitución y poner Elección indefinida. De calor, de calor. Conversando sobre los significados del quehacer político. Son Politicón, el animal político. Son Politicón, el animal político. Son Politicón. Saludos cordiales, amigos, amigas. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy es martes 16 de julio del 2019. Hoy es, según el calendario eclesiástico, el día de Santa Carmen, así es que mandamos un saludo a todas las personas que tienen ese nombre, en especial a mi tía, que también es Carmen, un abrazo muy afectuoso a ella, y también a una de las compañeras y conductoras de, de aquí de Flaxo Radio, que también se llama Carmen, así es que no les voy a decir quién es, porque me dijeron de pronto <laughs> algo, pero bueno, un abrazo, un abrazo infinito a, a ellas y a todas las personas que, que hoy día celebran su, su santo. Bueno, ya estamos aquí en nuestro programa de Son Politicón. El día de hoy ya tenemos aquí a nuestros invitados eh, a mi costado derecho y vamos a hablar sobre la, sobre la situación del Consejo de Participación Ciudadana. Para ello hemos invitado a la eh, directora de perfiles de opinión, Paulina Recalde, y también al analista político Santiago Kawaski. Ya entrando en materia, bueno, bienvenidos, ¿no? <laughs> es un. Muchas gracias. Es una mañana un tanto, bueno, a, un, a ratos calurosa, a ratos un poco fría, pero aquí estamos dentro de nuestra de, dentro de nuestra estación, estamos transmitiendo a través de www.flaxoradio.es y también estamos llegando a través de nuestra página de Facebook como Flaxo Radio. Eh, bueno, vamos a iniciar. Entonces, el 13 de junio, cuando fueron posesionados los nuevos funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana, hasta la fecha ya se ha cumplido un mes y tres días tiempo en el cual el organismo ha estado envuelto en una serie de críticas que vienen no sólo de la mano de las principales funciones del Estado, como la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, la función ejecutiva. Ahora también hay una serie de indagaciones, eh, bueno, una indagación penal concretamente, de parte de la Fiscalía General del Estado. Y por otro lado también eh, tenemos a los medios de comunicación, eh, pues desde este, desde este espacio también se han se alimentado diariamente una serie de noticias donde se figuran, eh, actores políticos que buscan de alguna manera la desaparición de este organismo. Pero también hay una serie de expertos y analistas de editorialis, o, y editorialistas que se suman a este mar de opiniones. Es este entonces el, el contexto en el cual eh, vamos a analizar el día de hoy con nuestros invitados. Voy a dar en este instante la palabra a Paulina Recalde. Y bueno, para iniciar, ¿a qué creen ustedes que de, se deba esta situación? Bueno, gracias Andrés por la invitación, un saludo a, a Santiago y a quienes nos, nos escuchan. Y yo creo que lo que estamos viviendo fundamentalmente es una, es una disputa de poder, una disputa de poder uh -huh. eh, en torno al Consejo de Participación Ciudadana, Uh, una disputa que además se decanta respecto a otras instancias, pero que la del de Consejo de Participación Ciudadana toma especial relevancia por la connotación que tiene esta, esta institución. Recordemos brevemente que esta es parte del de quinto poder creado por la Constitución eh, de, de, Montecristi. de Montecristi, con la intención fundamentalmente de. Eh, generar un control ciudadano, un control social en torno al, al ejercicio político y también eh, un espacio de, de participación ciudadana. Eh, probablemente el tema más sensible y el que está en disputa en este momento tiene que ver con la capacidad eh, las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana de nombrar a varias autoridades uh -huh. a través en su momento de comisiones ciudadanas, pero este es, este es fundamentalmente el objeto del, de la disputa, es decir, la posibilidad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana de procurar el nombramiento de autoridades de control de, del país. Ahora, esto no es nuevo, probablemente ahora es cuando más evidente es el fuego cruzado, pero este órgano ha estado en permanente... Uh, situación compleja desde su creación. Recordemos que en el gobierno anterior el principal cuestionamiento que se hacía era que las comisiones ciudadanas no eran tal. Uh -huh. eh, luego de un ejercicio de, de gobierno, inmediatamente después de la, de la consulta popular, lo que se buscó es eh, virtualizar, entre comillas, el modo en el que el Consejo iba a operar eh, su gestión. De hecho, se... Se nombró a nuevos consejeros y estos parecían a priori estar uh, por encima de, del bien y del mal. Quiero uh -huh. decir esto en la medida en que incluso su propio titular mencionaba estar no regulado, no regido por la Constitución, porque el Consejo de Participación Transitorio no estaba mencionado en la, en la Constitución. Así es. Uh, para seguir haciendo el recuento, luego lo que se, se nombró es, la pos es, es que se elijan los consejeros ya no por méritos como había sido, sino que sea un proceso. Electoral. En el proceso electoral, esto estuvo lleno de, de varios inconvenientes, un proceso electoral inédito eh, alrededor del cual no hubo suficiente información de parte del Consejo Nacional Electoral. Llegamos a la última semana, incluso uh -huh. sin saber cómo se contabilizaban los votos nulos para estos consejeros, y desde que ganaron los consejeros que ganaron, un mes más o menos en disputas de si se los, nombra, si se los principalizaba ya o no, si eh, se posesionaban o no, cuestionamientos respecto a si eran las candidaturas idóneas o no. En fin, uh -huh. ¿qué quiero decir con esto? Que no ha estado nunca exento de complejidades y que tiene que ver fundamentalmente con uh, el interés de determinados sectores políticos para que el Consejo sea más o menos simpático para un lado o para el otro. En definitiva, eh, esto ha sido ma permanentemente manejado desde arriba. Desde arriba quiero decir que la conexión con la ciudadanía o la conexión con la participación ciudadana creo que ha sido uh, la principal deuda que tiene este este órgano. Por eso es que se manejan a discreción eh, el hecho de que se conoce o no se conoce a un consejero, uh, si el consejero cumple o no cumple los requisitos uh -huh. y pues, si pudiésemos tomar la conformación de todos los consejos de participación ciudadana siempre habrá algún sector que pueda decir algo al respecto. Así es. Eh, en perfiles de opinión lo que hemos hecho este mes justamente es un análisis eh, especial. Hemos con, con Jacobo García, que es un sociólogo asociado, hemos trabajado en énfasis con cómo las cifras se han manejado respecto al consejo de participación ciudadana desde el inicio de sus funciones, de modo que incluso las cifras no sean manejadas o leídas uh, de acuerdo a conveniencia. Hay, hay algunas uh -huh. cifras que se pueden leer y son convenientes para un sector y otras... Tratamos de hacer un análisis que incluya a todas estas cifras. Es un, es un boletín que estaremos publicando justamente hoy, hoy a la tarde. Uh -huh, perfecto. para el, el, el principal mensaje, si, si cabe el término, es que el Consejo de Participación Ciudadana por ahora ha sido permanentemente manejado desde arriba con uh -huh. relatos intencionados de una u otra facción, llamémoslo así, pero que finalmente sobre lo que no se ha reflexionado es sobre el modo en el que esta institución se ha conectado con la ciudadanía, el nivel de involucramiento, el nivel de apoyo uh, y el nivel de confianza que ha despertado, no ahora, sino a lo largo de su existencia. Muy bien. Eh, ahora saludamos a Santiago. Santiago, buenos días. Eh, Respecto a, a este tema, pues bueno, ¿por qué el Consejo Transitorio gozaba de aceptación, digamos, de las élites políticas y por qué no ocurre lo mismo con el actual Consejo, que a diferencia del transitorio fue nombrado por votación popular? Bienvenido. Muy muchísimas gracias Andrés, un gusto compartir este panel con Paulina. Eh, yo quisiera partir precisamente del hecho de que el Consejo de Participación es una institución sui generis, es una institución poderosa, particular porque a su cargo está la nominación, el nombrar a la Procuraduría General del Estado, a las superintendencias, a la Defensoría del Pueblo, a la Defensoría Pública, a la Fiscalía, a la Contraloría, al Consejo uh -huh. Nacional Electoral, a la, al Tribunal Contencioso Electoral, al Consejo de la Judicatura. Es decir, eh, esas atribuciones que antes estaba en el órgano legislativo, hoy, eh, a partir de la Constitución del 2008, pasaron a ser potestad una competencia más del Consejo de Participación Ciudadana. Siempre se habló sobre si es que la función de transparencia y control social era en realidad un poder del Estado. Yo en lo personal eh, creo de que las instituciones que confluyeron en la función de transparencia y control social son instituciones eh, con naturaleza diferente, con competencias distintas. Eh, confluyen ahí las superintendencias, confluyen la Contraloría General del Estado la Defensoría del Pueblo eh, y el Consejo de Participación, todas con naturaleza diferente, con competencias diferentes. Algunas instituciones como la Contraloría General del Estado, por naturaleza autónomas, al, eh, al igual que sucede con la Defensoría del Pueblo, por ejemplo. Eh, estas instituciones que existen en la mayoría de los países republicanos son instituciones autónomas, uh -huh. no están dentro de ninguna función del Estado. Y yo creo que al cabo de... 10 años de expedida la constitución del 2008, podemos darnos cuenta de que, aunque en el papel es una función del Estado, creo que en la práctica ha sido una institución más. No han podido esas instituciones que han confluido en la función de transparencia y control social, por la naturaleza diferente de sus funciones, hacer un sentido orgánico de unidad. No han podido eh, construir una identidad de función, no han podido construir una identidad de poder. Y creo que eso precisamente es a causa de que hay siete personas eh, que provienen supuestamente de la ciudadanía, de la representación eh, más, eh, más auténtica de la ciudadanía ahora por el voto popular, pero que eh, definitivamente son cargos políticos. Los siete consejeros son cargos políticos. Eh, el, el Consejo de Participación Ciudadana es una institución política, nombra autoridades políticas eh, y por ello, incluso en el artículo 131 de la Constitución, el Consejo de Participación Ciudadana es eh, también sujeto a control político de la Asamblea Nacional. Pueden ser llevados a juicio político, precisamente porque son una institución política. No obstante de ello, la paradoja es que... Eh, para ser parte del Consejo de Participación, antes y ahora, eh, uno de los requisitos que está vetado es que los consejeros provengan de partidos políticos y provengan de movimientos políticos. Entonces, me parece que hay, sin duda, una naturaleza compleja eh, que, que siempre va a estar sujeta a debate. Yo particularmente soy de la tesis de que las atribuciones de nominación del Consejo de Participación tienen que estar en el órgano legislativo. Uh -huh. Únicamente la, el Consejo de Participación, así como está ideado, con sus funciones, con sus atribuciones, solamente existen en dos países del mundo, Ecuador y Venezuela. Y creo que en ambos países la experiencia constitucional de reconocer a esta institución ha sido, eh, sin duda, controversial. Como dijo Paulina, ha estado siempre permeada por intereses de poder. Y me parece que eso precisamente debería dar cuenta de que eh, las, la potestad nominadora tendría que estar precisamente en el órgano auténtico de representación política del pueblo ecuatoriano, que es la Asamblea Nacional. Particularmente pienso a eso. Ahora, contestando a tu pregunta respecto a, a cuál es la diferencia entre el Consejo Transitorio y el Consejo Actual, por qué ambos gozan de diferente legitimidad. Yo creo que el origen mismo del Consejo Transitorio fue un origen extraordinario. No provenía de, de, de eh, los mecanismos ordinarios y comunes que están previstos en la Constitución y la ley. El Consejo, el Consejo de Participación Transitorio nace de un referendo, nace de la voluntad popular. Y está sujeto obviamente a, las, a, las, a, eh, a lo que establece la Constitución y también eh, a lo que establece los anexos por, con los cuales se llamó a esa consulta popular. Siempre se ha discutido si es que los anexos eh, establecían, si es que la capacidad nominadora de este Consejo de Participación Transitorio eh, es o no extraordinaria. Ahora ese es el debate. Eh, pero me parece que los anexos son eh, bastante claros en realidad y que únicamente hace falta revisarlos para darse cuenta de que esa potestad nominadora también es una potestad extraordinaria. El anexo 3 es sumamente claro, solamente quisiera dar lectura de forma textual. Dice el Consejo de Transición evaluará el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control so Social cesado en el plazo máximo de seis meses. Desde su instalación, pudiendo de ser el caso, declarar la terminación anticipada de su periodo y, si lo hiciere, procederá inmediatamente a la convocatoria de los respectivos procesos de selección. Para el efecto, expedirá una normativa que regule el proceso de evaluación garantizando el debido proceso. Es decir, la capacidad nominadora, eh, a pesar de que se encuentra en la Constitución y en la ley, le fue otorgada vía anexo, vía extraordinaria. Eh, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y me parecía que en ese momento eh, esta, esta pregunta me parece que fue aceptada por cerca del 65% de la voluntad del pueblo ecuatoriano porque precisamente había una una percepción por parte de la opinión pública ecuatoriana respecto a que este Consejo de Participación eh, había servido como un instrumento político para la concentración del poder y esa percepción creo que se expresó precisamente en el rechazo hacia el Consejo cesado y hacia la eh, expectativa de qué es lo que habría podido hacer el Consejo de Participación Transitorio en la cabeza de Julio César Trujillo. Muy bien, eh, muy, muy necesario ese análisis eh, jurídico que nos muestra Santiago en este momento. Eh, la misma pregunta, Paulina, desde el lado político... Eh, ¿Por qué el Consejo de Participación actual no goza de esa misma aceptación de parte de las élites políticas como sí lo hizo el Consejo de Participación Transitorio? Yo creo que en la, en la pregunta está justamente la cuestión, eh, la aceptación de las élites políticas. Es decir, me parece que... Eh, que son los que me ponen la agenda al fin y al cabo. Claro, ahí está el problema. Es cómo eh, los reflectores se ponen de distinto modo a uno u otro órgano en la medida en que hay... Uh, más o menos complacencia con, uh -huh. con, con eso. Es decir, la, la, las élites es la cuestión. A mí me parece que por eso es que uh, la reflexión es ir un, un paso atrás o un paso adelante, más bien en relación a eh, quién legitima al Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, a gusto de quién un consejo es más o menos legítimo, es más o menos creíble, es más o menos confiable, uh, está más o menos en capacidad de tomar una u otra decisión. Eh, y yo me remito a, la, a las cifras. A mí me pareció interesante justamente mirar, esto esto lo habíamos analizado, como decía, con, con Jacobo García, el histórico de la confianza uh -huh. de... ¿Estas son las cifras que van a publicar el día de hoy? Sí, yeah. este es el boletín que Muy vamos bien. a publicar el día de hoy. Pero uh, lo interesante es que si uno mira la confianza en el Consejo de Participación Ciudadana desde 2010, ya yeah. ¿hmm? cifras, cuando prom cifras el... promedio desde 2010. Y lo que vemos es que en realidad... La única, el único pico que existe en términos de confianza en el Consejo de Participación Ciudadana está en los años 2013 y 2014 con el 32% de, de confianza en el 2013, el 30% en 2014. Antes de eso hemos tenido cifras del 20, 23, 24, 18%, en lo que iba de 2018 el 18% y en lo que iba de 2019 el 12%. Uh -huh. Es decir, no ha habido mayores... Fluctuaciones como para pensar que la conformación de uno u otro gozaba de mayor o menor apoyo. No fue el transitorio el que despertó tampoco la confianza más alta de la ciudadanía. Uh -huh. eh, es una institución que, por lo que vemos en, en correlación con otros indicadores, las fluctuaciones de confianza en, en el Consejo de Participación Ciudadana tienen que ver más con el estado de ánimo de la población. Ya. Yeah con las expectativas que tiene hacia el futuro, con el nivel de confianza y de eh, aprobación a la gestión que tiene en el gobierno, en el Estado y en otras instituciones, que con el contenido específico de su gestión. Es decir, es una institución que tiene más o menos el, eh, el nivel de confianza o los indicadores de otras instituciones como la Fiscalía, como la, el Consejo Nacional de Judicatura, que están a la luz del estado de ánimo de la población. La confianza institucional se mueve en ese sentido. Se ha movido en Ecuador en ese sentido a la luz de estos otros indicadores. Es decir, que estas, a ver, así el, eh, el Consejo de Participación Ciudadana también de alguna forma refleja igual el, ese estado de ánimo de la ciudadanía respecto a otras instituciones. Sí, y, y además lo que quiero reforzar es que no ha sido precisamente el transitorio uh -huh. el que, en términos de confianza, ha tenido cifras más altas. ¿No? Tampoco es, bueno, esto está por verse, qué pasa con el desempeño en el resto de. Lo, de de, de los meses. Pero lo que quiero decir es que la ciudadanía genera su propio relato y su propia percepción respecto a las instituciones, amén de lo que, como bien señalaba Andrés, las élites uh -huh. y amén de lo que los medios de comunicación en su momento quieran posicionar. No estaba el transitorio en términos de confianza por encima de eh, en la gestión del Consejo de, de Participación Ciudadana anterior. Eh, y por ahora tampoco es que vemos que hay mucha diferencia con las del de que el que acaba de, de ingresar. Eh, tampoco es cierto eso de que en su momento se ha dicho, por ejemplo, no, nadie sabe lo que es el Consejo de Participación eh, Ciudadana, la gente no tiene idea de lo que es hace. Que es una institución relativamente joven. Bueno, ya en relación vemos vemos al, al proceso que, democrático. Claro, que hemos tenido. Pero vemos que ya no tan joven, es decir, de 2010 a 2019 ha habido un proceso de involucramiento. Um, hay un 24% que no conoce a, a la institución como tal. Uh -huh. Entre los que conocen hay un 19% que no, me, no, no puede mencionar sus funciones, pero sí hay un 24% que habla de fortalecer la participación, sí hay un 19% que habla de lucha contra la corrupción, sí hay un 10% que menciona selección de, de autoridades. Otro argumento permanente, es decir, que nadie conoce a los consejeros actuales o incluso que nadie conocía a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, un dato relevante es que solamente el 2%. Era capaz de nombrar a uno de los consejeros del transitorio, eh, independientemente de su titular eh, Trujillo. Uh -huh. Es decir, no está ahí la carga, o no, o no debería estar ahí la carga, si es que se menciona el desconocimiento de los consejeros y de los candidatos a partir del de proceso electoral, y no se hacía la misma reflexión con los consejeros del transitorio, o no se hacía la misma reflexión con los consejeros del anterior, del que fue, del que fue cesado. Uh -huh. eh, y. Nuevamente, para remitirnos a que, cuál es la percepción de la, de la ciudadanía, nosotros lo que le dimos en perfiles de opinión son distintas eh, opciones de respuesta. ¿Mm? Hay un 13% que quiere que el Consejo se mantenga como está. Yeah. Hay un 37% que quiere que desaparezca y un 50% que le parece razonable que se reformen sus funciones. Ahora. El contenido de esta reforma de funciones es un tema que está todavía abierto a debate, que también tiene que ser colocado para que la ciudadanía reflexione. Pero el llamado de atención, si cabe el término fundamentalmente, es que se mire el contenido de cómo esta ciudad, esta, esta institución ha generado un relato en el imaginario de la ciudadanía, amén de los titulares, uh, las posiciones. de los gobiernos de turno, del anterior, del actual, de las élites políticas las que estaban más o menos vinculadas antes, las que están más o menos vinculadas hoy. Es decir, probablemente estemos frente a la oportunidad de que este Consejo de Participación Ciudadana cumpla finalmente el espíritu con el que fue creado en Montecristi. Es uh -huh. decir, desconectado de algún modo de las intencionalidades de las élites y de los gobiernos de turno eh, y con carácter mucho más ciudadano del que ha tenido desde su historia, desde su creación en, 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 la, en la Constitución. Eh, perdón, no sé si escucha bien. 37% es, el, es la cifra de, la, de los ciudadanos que quisieran que se elimine el Consejo de y 37% que se elimine. 13% que se mantenga igual. Y la diferencia, que se reformen las funciones. Muy bien. Eh, decía un amigo, mm, estuve conversando el día de ayer con un gran amigo, con Carlos Alberto. Eh, él decía que el cura... El cura Tuárez, a diferencia de Trujillo, ganó las elecciones y no fue puesto a dedo por un gobierno al que le aplaude toda la derecha. Apenas dijo que iba a investigar y denunciar el caso INA Papers, empezaron a bombardearle, incluso en el programa en corto. Y decía también que el CNE, en este caso, debería asumir, asumir la consecuencia política de su calificación. Y también señalaba que si el cura eh, no fuera correísta, sería alabado por toda la derecha y la izquierda morenista. Entonces aquí tenemos unas tres cuestiones, ¿no? Que de alguna forma eh, fueron generando en este mes ciertos picos de, de, de crítica, de cuestionamiento, de, de atención o de estos de estas reflectores de los que habla Paulina sobre el, el Consejo de Participación Ciudadana. Y es que primero, por un lado está INAPAPERS. Por otro lado está la responsabilidad del CNE y por último el miedo al correísmo, lo cual también se puede expresar en las declaraciones de la asambleísta Cristina Reyes, que en este momento está integrando la Comisión de Administración, el Consejo de Administración Legislativa, y ella señalaba que no hay que caer en subjetividades porque luego nos caerá un rabioso correísta. Un, un discurso contradictorio. Entonces, la cuestión es que, ¿será que INA Papers y el miedo al correísmo pueden ser como los argumentos de fondo para los juicios políticos que en este momento se están implantando en contra de los funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana? Santiago. Bueno, el asambleísta Fabricio Villamar y otros asambleístas más han planteado, eh, creo que, unos cuatro elementos fuerza sobre por qué debería enjuiciarse políticamente al. Al presidente del Consejo de Participación, Tuárez. Y me parece que los cuatro elementos, mmm, solamente por numerarlos, el incumplimiento del artículo 21 de la Ley Orgánica de Participación respecto a no ser parte para ser consejero de eh, cultos religiosos, uh -huh. la falsificación de documentos que él decía ostentar, de cargos que decía ostentar, eh, el haber mentido en su declaración patrimonial puramentada, incurriendo en perjurio, por tanto, y, y el haber estado afiliado a un partido político, eh, puesto que la ley establecía que, que una persona podía um, participar si es que previamente se había desafiliado cinco años antes. Y me parece que en el caso del presidente Tuárez eh, se desafilió tres meses antes. Me parece que todas estas razones que ha argumentado el asambleísta Villamar y otros asambleístas no son causales de juicio político en la Asamblea Nacional conforme lo establece el artículo 131 que establece una sola causal de juicio político para los miembros del Consejo de Participación que es haber incumplido en funciones haber incumplido en sus funciones que le da la ley y que le da la constitución Todas entonces es causales, improcedente este tipo de argumentos que plantea el asambleísta Villamar me parece que sí los cuatro argumentos que te acabo de mencionar todos estos fueron de una u otra forma ventilados anterior al desempeño de sus funciones en el cargo como consejero y posteriormente como presidente del Consejo de Participación. Es decir, es decir que esto eh, más bien podría servir de argumento para generar un proceso de juicio político a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, más no a los del Consejo de Participación Ciudadana. Hay que tomar un poco con calma las cosas, porque si bien esto apareció en el inicio de la de la de la disputa respecto a. El, el poder legislativo con el poder de participación ciudadana luego aparecieron otros elementos uh -huh. eh, que fue precisamente el día 10 de, 10 de julio el anterior miércoles me parece que el consejo de participación ciudadana estableció en el orden del día de su reunión eh, la conformación de una comisión para revisar el proceso de selección a los miembros de la corte constitucional y a mí me parece que esa decisión del consejo de participación está vetada por un dictamen, de un dictamen de la corte constitucional que establece precisamente de que el consejo de participación no puede revisar ninguna de sus eh, acciones en, el, en, el, en la potestad de un ejercicio de una competencia extraordinaria. ha sido muy clara la corte constitucional y precisamente el constituir una comisión que revise lo actuado por el Consejo Transitorio para la conformación de la Corte Constitucional, sí incurriría en una causal de juicio político para mi manera de ver. Ahora, eh, llama la atención poderosamente de que eh, teniendo eh, atribuciones sí para nombrar otras autoridades, porque el Consejo de Transición no nombró a todas las autoridades, falta de nombrar, por ejemplo, al, de, al defensor público, falta de nombrar... A lo, al superintendente de ordenamiento territorial, falta el nombramiento a los nueve miembros de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, Copisa, es decir, habiendo eh, argumentos para proceder con estos concursos, para la realización de estos concursos, llama poderosamente la atención de que aparezca como parte en el orden del día de una de sus sesiones. La revisión precisamente de algo que la Corte Constitucional había vetado. Uh -huh. eh, y no solamente está vetado por eh, la Corte Constitucional al Consejo de Participación, sino eh, la Corte Constitucional, hay que dejarlo en claro, es el máximo órgano de interpretación constitucional. Y sus fallos eh, tienen el efecto de cosa juzgada y, y son de, son de cumplimiento obligatorio para todos los funcionarios públicos incluso para los jueces. Entonces me parece que ahí el Consejo de Participación juega con un arma muy peligrosa y precisamente eso ha desencadenado en la presentación eh, de una reacción inmediata por parte de la Asamblea que eh, vía, eh, vía juicio político ahora intenta eh, llevar precisamente a este enjuiciamiento a cuatro de los miembros del Consejo de Participación que votaron a favor de la conformación de esta comisión. Uh -huh no solamente eso, sino que en vía jurisdiccional han presentado denuncias ante la Fiscalía General, varios actores, eh, pidiendo medidas cautelares, medidas cautelares que ya han sido incluso concedidas. Eh, hoy justamente en la prensa se menciona de que un, un juez de primera instancia, eh, el juez Miguel Ángel Michuy, establece en el, en, el, en, el, en el texto de su resolución, que el consejo de participación se abstenga de realizar todo acto tendiente a revisar el proceso de selección y designación de miembros de la actual corte constitucional y de haberse designado dicha comisión se dispone la suspensión inmediata de las funciones de la misma. es decir, no solamente eh, el consejo de participación estaba presionado por el dictamen de la corte, sino también ahora por la eh, expedición de una medida cautelar. <laughs> Eh, si es que el, el consejo de participación decide continuar con este proceso de revisión no únicamente que estaría violando el dictamen de la corte constitucional sino que también estaría violando la medida cautelar remitida por un juez de primera instancia esto quiere decir de que eh, en, la, en la práctica lo que tenemos es que el consejo de participación tiene que saber ¿Qué es lo que acarrea eh, con la violación de un dictamen, de una sentencia de la Corte Constitucional? Eso los constitucionalistas, los abogados, eh, sabemos muy bien eh, que al violar un fallo de la Corte Constitucional, la propia Corte Constitucional podría de manera inmediata cesarlos de sus funciones. Porque es, repito, un fallo de última instancia y de cumplimiento obligatorio por todos los actores del sistema público. Uh -huh. Entonces me parece que uh -huh. esa es la realidad actual del Consejo de Participación y eh, por tanto habría que esperar obviamente el desenlace de lo que suceda, no solamente en la Asamblea Nacional, podría la propia Corte Constitucional, como repito, eh, abocar conocimiento del, de la, del, del tema y eh, sancionarlos con la destitución. Muy bien. La misma pregunta, Paulina. ¿Será que INA Papers y el miedo al correísmo pueden ser también argumentos políticos que están en el fondo de todo este entramado eh, jurídico y constitucional para que se, bueno, se busque sancionar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana? Yo creo que eh, más allá de, de referirme a casos es, es específicos, eh, yo insisto en el argumento del manejo absolutamente intencionado que ha habido de, uh, de las funciones y del perfil del, de, los, de los consejeros. En, en este momento eh, Santiago hace una, una reflexión jurídica del caso, no es, no es mi información, yo estoy apelando más bien a las a las cifras de, de opinión pública, insisto, más allá de si sea un caso específico u otro, uh, lo que queda claro es que antes de que se haya posesionado el Consejo de Participación Transitorio, ya todos los medios y varios de los actores políticos que habían eh, aupado la consulta popular estaban, voy a usar este, este verbo, bendiciendo la gestión del transitorio. Uh -huh. Antes de que se posicione el consejo de participación ciudadana electo en sufragio universal los mismos actores y medios de comunicación ya estaban condenando la gestión de él eh, entonces me parece que ahí no hay una no hay una no hay una balanza uh -huh. eh, muy justa es decir eh, el transitorio hiciera lo que hiciera parecía que lo estaba haciendo bien que estaba encarnando ya una Uh, una reinstitucionalización del país, una lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la participación ciudadana. Prácticamente no, ha habido, no había cuestionamientos antes de... Y eh, yo me pregunto solamente, más allá de, de la naturaleza extraordinaria de este Consejo, como bien ha señalado Santiago, pero ¿qué tal si era el actual titular o el titular anterior en el que algún momento declarara en medios de comunicación que su gestión estaba por fuera o por encima de la Constitución, eh, porque no consta dentro de... Eh, no está mencionado dentro uh -huh. de la Constitución. Eso habría provocado el escándalo de, de cualquiera, si era el titular anterior o si era el titular siguiente. Uh -huh. Pero como lo dijo el titular del transitorio, parecía absolutamente razonable que lo dijera. Entonces, esto simplemente pongo como ejemplo para decir que el mismo... Eh, Acciones de uno y otro escandalizan de acuerdo a las, las cercanías o las simpatías. A este Consejo, insisto, antes de que se haya posicionado, eh, ya le han tildado, ya le han arrinconado Lo, respecto a los requisitos de, de los consejeros, uno u otro. Entiendo que eso es un, un tema que tendría que haber controlado el Consejo Nacional Electoral antes de ponerlos en la papeleta. No reflexionar ahora sobre si es, si debió o no debió haber sido candidato, porque más allá de las simpatías, cercanías, eh, los estilos, son consejeros por los que votó la ciudadanía. Claro. Es decir, ahí hubo una votación más alta, más baja, las disputas respecto al voto nulo, les conocían o no les conocían, pero es una elección que sucedió en Ecuador, es una, es una elección que además vino... Eh, como consecuencia de la consulta popular, es una elección que la mayoría de consejeros incluso en su momento defendían. Uh -huh. Es decir, la necesidad de que se vaya a voto eh, universal. Después varios de estos actores, eh, habiendo sido parte del consejo, hablan de la necesidad de que desaparezca porque uh, es un órgano, mm, sí, digo, entonces, ¿para qué se planificó que se, que se hagan elecciones de consejeros para se un órgano que se elimine. Eh, que no había intención o no había voluntad de mantenerlo como parte del, del diseño. Es decir, y podemos revisar lo que sucedió con el Consejo de Participación Ciudadana durante el gobierno anterior. Uh -huh. eh, me parece que el, la crítica tiene que estar desde el principio. Comisiones ciudadanas, abro interrogante, ¿realmente eran comisiones ciudadanas como estaba originalmente estipulado en la Constitución? Uh -huh. Realmente se puede hablar de que se, se volvió la institución en el lugar donde podría llegar este, este equilibrio desde la, desde la ciudadanía. A lo largo de la historia del Consejo de Participación Ciudadana, los reflectores intencionados, los pesos contrapesos intencionados han estado eh, permanentemente... Y en este momento no es, no es un caso contrario. Lo que pasa es que me parece que estamos en un momento en términos de, de democracia y en términos de institución. Aún más escandaloso, escandaloso en la medida en que hay este fuego cruzado legislativo, el Consejo de Participación, la Corte, el Ejecutivo también advirtiéndole al Consejo. Y lo que ha sucedido es que llevamos un mes en, entre comillas, gestión, porque el Consejo ni siquiera ha podido posesionarse tranquilamente uh -huh. que ya ha habido toda una serie de. Uh, de reflexiones, de resistencias a, a quienes están en, en, en ese consejo. Entonces yo vuelvo a mi argumento original, eh, reflexionemos sobre esto, si hay este 37 que quiere que desaparezca, este 13 que eh, quiere que se mantenga igual y este 50 que quiere que se reforme sus funciones, habrá que entender. ¿Qué hay detrás de esto? Habrá que entender qué hay detrás de esta confianza que ha evolucionado así desde, uh -huh. desde 2010, fluctuando del 20, 19, 20, 18%. Es decir, son nueve años en los que ha tenido este nivel de confianza el Consejo de Participación Ciudadana y es una institución que entonces eh, merece una reflexión bastante más amplia que la de la coyuntura o que la de la disputa de poder de turno, que es lo que ha venido permeándola desde su existencia. Ahora bien, ¿puede estas cifras que acaba de presentar Paulina, junto a esta cifra del 11.93%, que es la cifra más baja de aceptación en este momento del Consejo de Participación Ciudadana, uh -huh. ciudadana ¿puede ser esto argumento para poder eh, ir hacia una consulta popular y que busque eliminar el Consejo de Participación Ciudadana? Claro, el, el, la, la, el tema es que es cuál es la vía idónea. Me parece que la reflexión tiene que nuevamente estar uh, ahí. ¿Cuál es la vía idónea? Uh, es es desde, desde las declaraciones de medios de comunicación, es desde uh -huh. la consulta con la ciudadanía. ¿Cuál es? Nosotros preguntamos también, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que se convoque a una consulta popular para que sea ahí donde se decida sobre la continuidad o no del Consejo de Participación Ciudadana? 60% a nivel de Quito, Guayaquil y Cuenca está de acuerdo, el 40% está en desacuerdo. Uh -huh. Es decir, hay un apoyo de parte de la ciudadanía con que sea este el, 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 la vía, el modo con el que se decida finalmente sobre la permanencia sí. o no de este poder, Digo, Ahora, de esta institución. Claro. Ahora bien, eh, Santiago, constitucionalmente existe una vía también para poder reformar, para poder eliminar en tal caso una de las, de las funciones y organismos del Estado. Y esa es a través de vía de referendo. Por lo tanto, no sé qué tan viable sea este, esta tesis que, que hay en la opinión pública. De querer eliminar el Consejo de Participación Ciudadana a través de consulta popular. Me parece que la Constitución establece tres vías para la reforma constitucional. El artículo 441, 442, eh, establecen tres mecanismos: el primero, la Asamblea Nacional Constituyente, uh -huh. el segundo, la enmienda constitucional y la, el tercero, la reforma parcial de la Constitución. A mí en lo personal me parece que eh, la reforma, en el caso en el que se quiera reformar, digamos, eh, las competencias, las atribuciones del Consejo de Participación, sin que eso involucre la eliminación del órgano, eh, debería realizarse por una reforma parcial. Actualmente los asambleístas han más bien levantado la tesis de que se debe hacer a través de una enmienda constitucional. Me parece que ambas, a, eh, la enmienda y la reforma son mecanismos que podría utilizar la asamblea para la consecución de la reforma a las competencias hay un precedente jurisprudencial justamente que podría eh, dar sustento a esto que es eh, la Perdón, misma solo a las competencias nada más solo las competencias. O, o eliminar todo el organismo como tal para la eliminación del organismo la constitución es clara se necesita una asamblea nacional constituyente porque altera la estructura fundamental del estado uh -huh. altera la estructura de la constitución porque es una, uno de los elementos constitutivos de la función de transparencia y control social. Si es que la, el debate gira en torno a, a la, a la um, reforma de las competencias, entonces se podría estar abocados a dos mecanismos. Uno es la reforma parcial, que eh, pro, proviene mediante una resolución aprobada por la mayoría de la Asamblea. Esta, esta resolución aprobada por la mayoría se tiene que sustentar en dos debates. Con una diferencia de 90 días del primero con el segundo. Y luego de eh, estos dos debates, en 45 días siguientes, se tendría que convocar a un referéndum para que sea el pueblo ecuatoriano el que se exprese si es que la reforma planteada en las competencias del organismo eh, son valederas o no. Uh -huh. Esto a través de la, del mecanismo de reforma parcial. Y el mecanismo de la enmienda es un mecanismo eh, más largo pero es lo que se está planteando en la Asamblea Nacional. Uh -huh. eh, es un mecanismo que nace por iniciativa de la, de la tercera parte de la Asamblea Nacional. Son 45 asambleístas los que tienen que dar su venia para ello. Y el proyecto se tramitará en dos debates. La diferencia es que entre el primero y el segundo debate median únicamente 30 días. Y eh, para la aprobación final se requieren dos terceras partes de la Asamblea Nacional. Uh -huh. Es decir, esos son los dos mecanismos para la reforma de las competencias. La eliminación del órgano, repito, la constitución es clara, tiene que hacerse a través de una asamblea constituyente. Muy bien. Paulina, ¿qué tan saludable es para el país que se... Primero estos debates que se están dando dentro del escenario político y sobre todo que se reformen las competencias del Consejo de Participación Ciudadana o que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana como tal? Yo creo que la disputa o este fuego cruzado, como lo hemos llamado, eh, resulta poco conveniente para el país precisamente en un momento en el que el estado de ánimo está tan, tan altamente le, lesionado. ¿no? En términos de, de horizonte, uh, solamente un 7% siente que el país va por el camino correcto. Los, indicadores, bajísima, sí, uh -huh. los indicadores de confianza institucional... Es uh, lo más bajo en esta década. Sí, sí. Eh, los indicadores de confianza institucional en en general, en el Estado, en el Gobierno, en, en los distintos poderes, están en su momento más bajo también. Y en ese sentido, esta disputa y este fuego cruzado solamente abona a, eh, a que se se remuevan estas, estas cifras de, de pesimismo y esta, este distanciamiento con las instituciones. Es decir, no le va a suceder solamente al Consejo de Participación Ciudadana. Ya hemos visto que cuando analizamos las cifras de confianza en el Consejo de Participación Ciudadana, lo que vemos es que a lo largo de estos 10 años existe clara correlación en torno al estado de ánimo en general uh -huh. para que la ciudadanía tenga más o menos confianza en las distintas instituciones. Es decir, eso le va a suceder al resto de instituciones y al resto de poderes también. Por eso digo que resulta poco conveniente estar viviendo esta, esta disputa y este enrarecimiento del escenario institucional en general, eh, que además eh, en el que la ciudadanía o alrededor del que la ciudadanía ah, tiene su propio relato, tiene su propia reflexión. Por ejemplo, nosotros consultamos eh, cuáles cual, cree que son las principales razones para las que se haya declarado que es necesario que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Hay un 24% que dice que es para evitar que se revean las decisiones del transitorio. Hay un 23 que cree que es para evitar que asuman los consejeros cercanos al correísmo. Hay un 21% que dice que es para evitar que exista una institución que pueda favorecer a gobiernos de turno y el 19 para favorecer que la asamblea vuelva a ser la que nombre autoridades de control. es decir, si sumamos más menos entre las que perciben como intencionadas y las que perciben como rediseño institucional, uh -huh. hay un equilibrio. pero quiero decir con esto que hay una reflexión en la ciudadanía. es decir, la ciudadanía no está expectante mirando sin, solamente la disputa sin, sin generar una propia reflexión respecto a qué es lo que sucede en torno a... A este poder, podemos, si sumamos de, las de un lado y las del otro, más o menos hay un equilibrio en, uh -huh. en ese sentido y mientras tanto las, las preocupaciones en torno a la situación del país, respecto a este, de si va por el camino correcto o no respecto a las expectativas en términos políticos económicos, uh, desempleo y demás, con esta disputa y este fuego cruzado, lo único que va a suceder es que van a seguir lesionándose eh, y que en esa medida el, el escenario de eh, de expectativas, de confianza eh, va a afectar aún más la posible gestión de gobierno, no de este de cualquiera, eh, cuando se lesiona la confianza, cuando se lesionan los indicadores de estado de ánimo, el ejercicio de gobierno nacional, local se vuelve siempre mucho más complicado uh -huh. entonces no estamos hablando de qué es lo que le pueda pasar al al, al, al presidente Tuárez o al presidente Moreno o, o a la presidenta de, del consejo o al presidente de la asamblea Estamos hablando de qué es lo que le puede suceder al país en medio de esta disputa y qué escenario puede quedar a mediano y largo plazo para el ejercicio del gobierno nacional y local. Muy bien, tengo una, una última pregunta para cada uno. Antes de ir al, al cierre de nuestro programa, ya vamos 45 minutos al aire. Es una conversa bastante amena y, sobre todo, importante y necesaria. Eh, Santiago. Este rato está el juicio político ya planteado, como tal, está en el CAL. ¿Cuál crees tú que sea el futuro en este momento del padre Tuárez y de Walter Gómez? Bueno, a ambos consejeros, eh, la causal que se ha escogido para eh, el enjuiciamiento político es la realización de actos de campaña o de proselitismo político en uh -huh. el desempeño de sus funciones, ya una vez que han sido posesionados como consejeros del Consejo de Participación y presidente en el caso de Tuárez. Y me parece que tendría que comprobarse si es que ellos en verdad han incurrido o no en esa causal de juicio político, que es, tienen una prohibición legal, está en la ley orgánica de participación ciudadana, ellos no pueden realizar proselitismo político a favor de ninguna organización política, de ninguna candidatura. Eso está en la ley, sería una contravención legal grave si es que han incurrido o no, pero eso tendrá eh, que sustentarse en la Asamblea Nacional si es que procede o no esa causal. Hay que establecer también, como te decía anteriormente, de que ambos, junto a a la consejera de Sintonio y junto a la consejera Chalá, uh -huh. los cuatro consejeros que votaron a favor de la conformación de la comisión para eh, revisar el proceso de selección de la Corte Constitucional, también eh, acarrean otro, otra solicitud de juicio político eh, que fue aprobada por la Comisión de Participación en la Asamblea. Entonces hay en realidad varios frentes abiertos. Y me parece que de cierta forma ha sido, por decirlo menos, desacertada y desatinada, desafortunada, las declaraciones del primer personero del Consejo de Participación. Cuando se le atacaba, eh, se le atribuía que había eh, cometido delitos incluso contra la fe pública, como es cometer perjurio, cuando se le dijo de que... Eh, había sido parte de un partido político cuando se le atacó respecto a que había eh, falsificado documentos y eh, haber hecho uso doloso de documentos falsos, me parece que la respuesta del primer personero de una institución que combate la corrupción y que está en, envuelto en un manto de duda, me parece que la respuesta atinada habría sido organizar una rueda de prensa para desvirtuar cada una de las acusaciones que se le hacía uh -huh. y para aclararle al país precisamente eh, eh, cada una de las cuatro objeciones que yo he mencionado pero la respuesta que eh, eh, hemos recibido los ecuatorianos es más bien eh, un discurso foribundo en contra de quienes él eh, cree que están detrás de, de, de su puesto de su estabilidad de la estabilidad del consejo y me parece que nada dijo respecto a lo que se le estaba acusando. Eso, de cierta forma, viniendo del máximo personero del Consejo de Participación y teniendo el Consejo de Participación una de sus atribuciones que es la lucha contra la corrupción, debería él haber aclarado argumentadamente cuáles son eh, los elementos que permitan desvirtuar estas graves acusaciones. Él podría, si es que la causa penal continúa, podría eh, estar en prisión de uno a tres años. Y me parece que son elementos suficientes en contra de, una, de un máximo personero que le obligan a él a aclarar esta situación ante el país. No lo ha hecho. Yo creo que le queda debiendo al país una explicación contundente de él respecto a lo que se le acusa. Uh -huh. Y me parece que más bien lo que ha optado es en construir una, una, una maraña de acusaciones respecto a casos de corrupción que él lo ha mencionado. Que involucrarían a Guillermo Lazo, dijo él, a Lenin Moreno, a otras autoridades eh, del Ejecutivo, uh -huh. pero sin embargo no ha presentado esta denuncia ante la Fiscalía, siendo el Consejo de Participación una institución que tiene incluso como parte de sus atribuciones ser parte procesal en las denuncias ante la Fiscalía. Entonces me parece que en lugar de, de abonar con certezas ante las cosas que él mismo ha dicho y ante lo que se le acusa, lo que ha eh, procurado él es más bien sembrar más incertidumbre, más desazón, un clima de mayor inestabilidad, que ha propiciado precisamente de que tengamos este, este clima revuelto. Entonces me parece que eh, lastimosamente así están las cosas. Eh, es un consejo de participación aprisionado en las circunstancias, en sus circunstancias, en sus denuncias, y que no ha tenido la contundencia política para aclarar las cosas que se les están imputando. Eh, es un escenario, digamos, tétrico por lo que se va a ventilar en la Asamblea Nacional. Creo que hoy van a comparecer las personas que presentaron la denuncia ante la Fiscalía para argumentar ante uh -huh. la Fiscalía sus aseveraciones. Y también hoy eh, van a va el, el presidente de la Comisión eh, de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional va a um, pedir el enjuiciamiento político a las cuatro autoridades del Consejo, precisamente por violar el dictamen de la Corte Constitucional. Así están las cosas, lastimosamente, para el país. Me parece que eh, la, la revisión de, la, de, la, de lo actuado por la Corte Constitucional eh, termina abonando a un clima de inestabilidad. Eh, hay una intencionalidad política subyacente clara. En eh, poner como punto en el orden del día del Consejo de Participación la revisión de la, de la conformación de la Corte, uh -huh. ¿por qué no hicieron lo mismo frente a otras eh, instituciones que fueron nombradas sus personeros? ¿Por qué la Corte Constitucional? Porque, claro, saben de antemano de que la Corte Constitucional es la única que podría ser una piedra de tope en las pretensiones de revisar lo actuado por el Consejo Transitorio. Entonces, me parece que en realidad el Consejo de Participación, sumado a las desacertadas declaraciones de su máximo personero y a las actuaciones que reflejan ya con resoluciones, con actos administrativos, uh -huh. están precisamente procurando este clima de, 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 de desestabilización. Y me parece que eh, ahí el Ejecutivo también ha actuado. La ministra María Paula Romo ha mencionado de que si es que ellos intentan dar una... Una salida política, lo que para ellos es un, un entrevero institucional, eh, tendrán una respuesta de la Asamblea Nacional y del Ejecutivo. Y me parece que esa respuesta va por el juicio político. Muy bien. Eh, por otro lado, ya para ir acabando con nuestro programa, Paulina, ¿se podría hablar de, un, de que hay una especie de linchamiento por un lado mediático y por otro lado político en contra de los funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana? Ahora bien, también me gustaría que se pudiera contrastar las cifras de aceptación del Consejo de Participación Ciudadana con el organismo de, con la Asamblea Nacional, que también es el otro organismo popular, digamos, que, que de alguna forma tiene una representación, una base eh, social ciudadana. Sí, eh, más allá del, del, del contenido eh, respecto a la, a la gestión que, que está llevando cada uno de los los, los pocos días que ha estado en funcionamiento el Consejo, uh -huh. uh, no deja, no deja de, de, de procurarse una sensación de doble rasero. Es decir, uh, a este Consejo eh, se le acusa de haber realizado proselitismo. Uh, a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana no se les permitió siquiera tener uh, algún tipo de, de campaña eh, para procurar su, la votación por sus candidaturas. No obstante, a los consejeros del transitorio uh -huh. no se les dijo nada respecto a que propiciaran el voto nulo y a que pidieran en su momento la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. Me parece que ahí por lo menos hay un doble rasero, independientemente de, de quienes hayan sido los consejeros y quienes sean los actuales. Me parece que hay un doble rasero que queda en evidencia. Uh, respecto al, al choque que estamos viviendo entre legislativo, ejecutivo y Consejo de Participación Ciudadana. Refuerzo mi idea original en el sentido de cuánto más puede lesionar esto, la confianza institucional. Estamos hablando de un legislativo que tiene el 13% de confianza institucional. Estamos es hablando... Casi, casi parecido al de participación, 11,93. 12% del Consejo de Participación Ciudadana, 13% de la Asamblea Nacional y 16% del presidente de la República. La pregunta es, ¿cuánto más se va a lesionar? Eh, esta baja confianza en los distintos poderes e instituciones del Estado, eh, si continúa este fuego cruzado entre todos estos poderes. Muy bien. Interesantes reflexiones, amigos, amigas, y ha sido sumamente importante de alguna forma evidenciar esas contradicciones que ha surgido entre el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio el actual, y por supuesto también las contradicciones que hay entre algunos actores políticos y las, funciones de, y las diferentes funciones del Estado. Agradecemos infinitamente a Santiago y también a Paulina, gracias por, por, por este llamado y por estar aquí con, con sus interpretaciones, sus análisis que han sido bastante puntuales. Y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Igualmente, a nuestros eh, queridos oyentes, recordarles que ustedes pueden revisar este programa en nuestro canal de YouTube y también en nuestra, en, nuestro, en nuestra fanpage. Síganos como Flaxo Radio. Más adelante estaremos con la tejida y, por supuesto, con una gran cantidad de, de programas que de alguna forma nos muestran algunas realidades desde diferentes ángulos aquí desde Flaxo Radio agradecemos muchísimo a todos y cada uno de ustedes que nos han seguido en nuestras redes sociales y por supuesto a nuestros invitados hasta una próxima muchísimas gracias